Hola amigos y amigas, soy Germán González y hoy quiero enseñaros más ejercicios para trabajar nuestro abdomen. Y no solamente con fines estéticos, que también, sino para tener una musculatura abdominal que nos proteja de posibles patologías a nivel de espalda o incluso a nivel de rodillas, ya que cuanto más fuerte tengamos nuestro abdomen, más estable será nuestro cuerpo, tanto en nuestro tren superior como en nuestro tren inferior. Así que vamos a enseñar unos cuantos ejercicios que espero que os gusten. Nuestro primer ejercicio es conocido como plancha sierra. Nos colocaremos paralelo al suelo y realizaremos basculaciones adelante y atrás con ayuda de nuestros tobillos y de nuestros hombros. Tendremos que tener una activación de glúteo abdominal de manera voluntaria para optimizar todavía más el ejercicio. Nuestro segundo ejercicio estará enfocado en la musculatura oblicua. Consiste en flexionar rodillas 90 grados e ir con la mano contraria a la rodilla contraria y generar fuerza tanto con la rodilla hacia arriba como con la mano hacia abajo y aguantar unos 3 segunditos generando esa fuerza de forma isométrica. Vamos a ver que se tensa bastante la musculatura de nuestro abdomen. Como decía antes, sobre todo incidiendo más en la musculatura oblicua, que es la que se encuentra en las zonas laterales. Para nuestro tercer ejercicio, nos ayudaremos del uso de una toalla. Volveremos a colocarnos boca abajo con los brazos extendidos en línea con los hombros y realizaremos flexiones de cadera y rodilla, acercando nuestras rodillas a los codos sin pasarnos demasiado. Con que la rodilla pase la línea de la cadera sería suficiente. Si es muy difícil para nosotros, pues podemos ayudarnos de una toalla. En este caso, apoyaríamos las rodillas en vez de la puntera y, por tanto, el ejercicio es un poquito más fácil ya que el recorrido es más corto. Para el cuarto ejercicio, utilizaremos una toalla o cualquier material que os venga a la cabeza, ya que solamente lo vamos a usar para moverlo de un lado para otro. Nos pondríamos en posición paralela al suelo, con los brazos extendidos en línea con los hombros, e iríamos moviendo un objeto de un lado al otro, intentando llevar la cadera lo más fija posible. Si fuera muy difícil, pues apoyaremos rodilla, manteniendo la misma dinámica que estábamos explicando en el ejercicio anterior, en el que teníamos un poquito más de complicación, ya que la inclinación del cuerpo era mayor. Por último, volvemos a una situación de plancha abdominal, en el que vamos a ir moviendo nuestras extremidades para aumentar la dificultad del ejercicio. Moveríamos primero un brazo, luego el otro, luego elevaríamos una pierna y finalmente la otra. Y así repetiríamos el ciclo durante el tiempo indicado, alrededor de unos 20-25 segundos, en función del nivel de cada uno. Si viéramos que de esta manera es muy difícil o nos cuesta mucho, pues apoyaríamos rodilla y la dinámica sería la misma: brazo adelante, pierna arriba, pero al apoyar rodillas, pues nos ayuda a facilitar un poco más este ejercicio sin perder tensión abdominal. Bueno, pues yo no sé a vosotros si os sentiréis como yo, pero a mí la verdad es que la zona abdominal la noto bastante, bastante tensa tras hacer este ejercicio. Os invito a que lo probéis y que veáis si conseguimos contraer esa musculatura abdominal que tanto nos interesa. Nada más, fíjate, que falta hasta el aire. Os veo en otro vídeo aquí en Sígueme por Extremadura. Un saludo.